Al final te quedas con mi colegio, al gran profesor. Yo creo que hemos hablado primero, estamos los mejores en el momento, por eso, y empieza la sesión de comunicaciones con la decía de Mastur, Pastor, Castilla. Decía Mastur es la maestra de arte por la Universidad de Oviedo, maestro de parte de patrimonio en la Universidad de Cádiz, patrimonio de historia marítima, y tiene un trabajo de investigación. Carnaval de Cádiz, patrimonio etnológico, con general de identidades, propuestas, vanguardias, ha publicado un interesante artículo que me sorprendió mucho. El título, se encuentra un carnaval en teatro como rescate y síndrome de Estocolmo actual, que aparece en la revista Anagnorisis, que me pareció sorprendente porque no conocía el trabajo de Lucía y cuando lo leí me pareció realmente sorprendente. Hoy nos va a hablar de ese tema, de su trabajo de Phil Master, el carnaval que ayer como bien en Noruega. Muchas gracias, lo primero al Congreso en general por darme la oportunidad de estar aquí y a todos los que estáis aquí presentes también porque ya son horas de recogerse y habéis aguantado el tiempo. No sé si hay problemas con la presentación o... las modestias. Esta comunicación que lleva por nombre el carnaval callejero como bien ecológico tiene principalmente dos funciones, ¿vale? La primera es haceros entender la importancia del patrimonio etnológico conteno, etnológico de los vinos, y el segundo es plantear el problema que se ha puesto en la mesa ya durante todo el día de hoy y me imagino que ayer también y durante años, que es el del turismo invasivo en Cádiz y cómo afecta a este bien etnológico. Voy a empezar por intentar definiros un poco lo que es ese patrimonio etnológico. La Ley de Patrimonio Histórico Español lo define como el conjunto de los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. Y asimismo, como aquellos objetos que constituyen la manifestación del producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de cualquier grupo humano, arraigadas y transmitidas por su originariamente, la palabra. Que viene a ser de generación en generación. De esta segunda definición quiero destacar tres cosas. La primera, la de los objetos. El carnaval de Cádiz es verdad que tiene objetos, tiene disfraces, tiene forillos, pero lo que más importa y lo más difícil de proteger es aquello que no se puede tocar, lo que conocemos como patrimonio inmaterial. De hecho, hoy día estamos en ese patrimonio inmaterial de la humanidad. Y también destacar la parte de actividades lúdicas, ya que se centra en ser una fiesta, y no por ello deja de ser menos importante para la población de Cádiz. De hecho, mientras en el resto de España mucha gente o muchos niños juegan a ser futbolistas o actores, aquí en Cádiz se juega a ser tal tenor o tal locavilla de alguna agrupación. He hecho este análisis dado, que puede parecer una tontería porque se suele hacer en empresas y demás, pero creo que define muy bien lo que viene siendo la gestión patrimonial. Las debilidades del carnaval de Cádiz ahora mismo, sobre todo el carnaval callejero, es la ausencia de un plan real de protección, ya que en el plan general de ordenación urbana, si es verdad que aparece delimitadas algunos espacios como importantes para el carnaval callejero, como puede ser pues, el barrio del Pópulo, el barrio de la Viña, Plaza de Parillero y demás,
pero simplemente es un inventario. Yo estoy de acuerdo que el inventario es la primera parte de un plan de protección, es el primer paso, por así decirlo, pero el primer paso no significa caminar. Tenemos que ir un poco más allá para poder realmente proteger lo que es el acabado. Las fortalezas frente a estas debilidades son, sin duda, el sentimiento de pertenencia a una comunidad, tanto de gente que es de Cádiz como los que somos de fuera. Nos sentimos parte de una comunidad que quiere proteger eso que nos gusta y que queremos frente pues, a muchas amenazas, como puede ser el turismo de masas. Ahora creo que Salvador no está aquí, creo que se ha marchado ya, pero esta mañana había dicho en su mesa redonda que él en la calle se llegaba a sentir ya incómodo. A mí, no sé si me da pena, enfado o vergüenza que alguien que es parte de esta fiesta pues se sienta así en su propia fiesta y en su propia casa. Yo creo que hay que intentar avanzar porque esto se solucione. Las oportunidades, las hemos visto también en la mesa de hostelería, son sin duda que el turismo crea puestos de trabajo, eso pasa a nivel nacional, supone un porcentaje muy importante del Producto Interior Bruto, y por supuesto el aumento de la riqueza. El problema que creo aquí es que sí, las oportunidades de turismo son muy buenas, pero cuando hablamos de gestión, del patrimonio y del carnaval, la prioridad tiene que ser el carnaval, no el turismo. El turismo, por supuesto, que hay que cuidarlo, porque al final produce mucha riqueza, pero la prioridad debe ser siempre pues, preservar aquello, y no hablo de turismo de romancero, no lleva cartelón, no hay que llevarlo, sino es un romancero, hablo de un turismo de conservar el sentimiento, el que la gente pueda disfrutar de un carrusel de toros, que se recupere el sábado de carnaval tal y como era, y en definitiva, pues eso es. Y por último, quiero darme un poco de prisa, voy a adelantar. Esto es básicamente lo que el plan de ordenación urbana recoge. Simplemente, bueno, aparte de incluir las plazas como Mentidero y San Antonio, reconoce cuatro zonas importantes, está también en la inscripción del carnaval como bien de interés cultural. Y distingo lo que es la plaza del Falla, el barrio de la Viña por el número 2, el número 3 sería la plaza de mercado y el número 4 es el barrio del Pueblo. Yo creo que, bueno, esto sirve para empezar a trabajar, pero solo es para empezar a trabajar, ya que distingo cuatro áreas, pero el problema es la masificación. Si hay cuatro áreas en las que hay turismo invasivo y encima las concentramos y nos repartimos por todo lo que es el casco histórico, pues más masificación y menos se disfrutan las compras al final. Para terminar, quiero dejar esta definición de lo que es la salvaguarda o protección, como lo queramos llamar, de lo que es el patrimonio inmaterial, que la UNESCO define como las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración, transmisión y recapitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos, ¿no? Creo que el inventario ya está, estamos cada vez más divulgando lo que es el carnaval y cómo aspira a ser, lo que aspira a ser como patrimonio inmaterial de la humanidad, lo que se merece ser. Y yo también quiero aprovechar este congreso y este espacio que me dan para, bueno, para reivindicar que yo sé muy pocas cosas, de carnaval tenéis que saber, decía uno de los grandes. Y aquí hay gente que sabe de historia, que sabe de patrimonio, que sabe de leyes, de internet, de muchas cosas, y yo creo que si nos juntamos podemos realmente hacer que este proyecto pues, empiece a andar de verdad y conseguir que de aquí unos años pues, gente como Salvador y que muchos de los que hacéis carnaval sintáis que esta es vuestra casa porque efectivamente es vuestra casa y que es vuestra fiesta porque efectivamente es vuestra fiesta. Y nada más. Muchas gracias.